Joven Nicolás. Peter. Peter, ¿qué pasó con Grace? Peter. Peter, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó con Grace? ¿Dónde está Grace? Tuviste un accidente. Tu novio te trajo. ¿Mi novio? Sí, tu novio. Mira. ¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti. Simplemente yo quisiera saber si me vas a querer. Estoy perdidamente enamorada de ti. Perdidamente enamorada de ti. Estoy enamorado de ti, Grace González. Es que me importa tu vida. Angelito, buenas noches. Qué bueno que estés aquí. La verdad te extraño tanto. Si yo me llego a casar con alguien, sin ti no puedo seguir. Va a ser contigo. Es que me thank you.
Eres una niña. Felicitaciones. ¿Es una niña? Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Oh, no. Es que me importa. ¿Yo? ¿Crees? Te tomo a ti, Nicolás, como esposo, para amarte y respetarte en la salud o enfermedad todos los días de mi vida. Yo quiero darte todo, todo. Muerte nos separe. Ya pues contesta. ¡Compadre! Listo, Pepito. Gracias, Ángel, gracias. Timbra, timbra y nada. ¿No has logrado comunicarte con el Tito? Es como si la tierra se lo hubiera tragado. La última vez que lo vi estaba con la holandesa. ¿Y si era una riñonera? Jesús, María y José, no más desgracias, por favor. Es que en este momento la familia tiene que estar unida, don Gil. Vamos, contesta, compadre, contesta. Los Maldini ya están por salir del cementerio. Si estamos listos. Nadie está listo para algo así, don Alejo. Nadie. Ya tenemos que ir. Yo me quiero quedar un rato más aquí. Bueno, entonces nos quedamos a solas, Tere. Siempre. Ya vas a ver.
¿Qué voy a hacer sin Grace? Siento que todo está tan oscuro para mí. Usted tiene que ser. Seguir adelante por su hija. Sí, lo sé, pero... ¿Qué voy a hacer sin Grace, Peter? El tiempo se encargará de devolverle las ganas de vivir. Peter...